Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Me dicen por favor si me escuchan. Sí, se escucha. Hola, buenas noches. Bien, que no me agarraba el audio. Buenas noches, gracias. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la finalización que corresponde a sección 2 de Excel avanzado. Este día estamos ya finalizando con los temas de la parte de comparación de datos con la función indirecto y en este caso con concatenar. Hemos venido trabajando paso a paso cada una de las acciones, viendo cómo automáticamente nosotros podemos tener lo que sería un resultado. Quiero comentarles que los de inglés corporativo ese día ya se pusieron en contacto con cada uno de ustedes. Eso quiere decir que si les enviaron un mensaje es porque ustedes no han finalizado con lo que ellos requieren. Entonces, quiero pedirles por favor de que se pongan al día. Van a tener el día de mañana, van a tener el día sábado y domingo. Para poderse poner al día con lo que serían las actividades que se encuentran en el aula virtual. También comentarles que este día por la noche les voy a estar colocando ya el libro de Excel, que ya lo finalicé, en el cual ustedes me van a trabajar unos ejercicios y espero que la próxima semana ustedes me los estén entregando. La otra semana no va a haber actividades, sino que van a ser estas que quiero que me entreguen, para poder ir viendo el proceso que hemos tenido de ir avanzando con cada uno de los temas. Y sería para mí un gusto poderles revisar y saber que ha quedado claro cada una de las acciones que voy explicando acá. Además de eso, miren, recuérdense que deben de hacer el examen de medio curso. De las 23 personas que se encuentran, solamente lo han finalizado 15. Entonces, pedirles por favor a los que no lo han hecho que realicen en este caso la evaluación. Es importante que vayan realizándola. También ya quiero comentarles que pasaríamos ya a la parte de lo que sería la sección número 3 de análisis de datos y automatización de tareas. Ya la próxima semana vamos a estar viendo subtotales, vamos a estar viendo solver, en el cual lo vamos a ver desde la parte básica hasta avanzada y vamos a empezar a ver ya la parte de macros. Ya van a ver todo lo que les voy a enseñar para trabajar ya con diferentes acciones, ya que solamente el día jueves nos tocaría ver en sí la parte de lo que serían macros. Ya después, pues, la última semana ya vamos a estar trabajando ya con otras acciones dentro de macro. Entonces, se pueden poner ya desde el día de mañana, si ya finalizaron sección 2, pueden iniciar ya la parte de sección 3 para ir viendo los contenidos que vamos a ir realizando entre la semana. Y ya estamos ya casi en la parte de finalización. También me han sugerido pedirles que se recuerden que al final, en la parte de sección 4, tenemos un examen final que tiene como un porcentaje mayor. Entonces, pedirles por favor que si ustedes ya tomaron lectura de la información que se encuentra en el aula virtual, que por favor realicen lo que sería lo que es la evaluación. También miren, solo déjenme acá disminuir, en la parte acá derecha se encuentran las fechas de finalización del curso. Nuevamente, creo que esto ustedes ya lo saben perfectamente bien, que el 7 de noviembre se está finalizando con todo. Y el 9 de noviembre estarían ya los certificados disponibles para todos aquellos que hayan cumplido con el 80% que corresponde al aula virtual. Espero que todos tengan ese 100% por la dedicación que han tenido de estarse conectando, que sería otro porcentaje que les da a favor de ustedes de ingresar en este caso a las clases síncronas que tenemos de lunes a jueves. Recuérdense que el tiempo está repartido en el aula virtual y repartido con las clases síncronas que tenemos todos los días de lunes a jueves.
Entonces, pedirles por favor que empiecen ya a trabajar sección número 3. Muy bien, miren, este día estamos ya finalizando con el tema de la parte de lo que sería función índice, indirecto, concatenar y en este caso lo que sería coincidir. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ya ustedes han visualizado el video y han realizado el ejercicio que muestra acá la docente? Quiero saber quiénes ya lo hicieron. Ajá. ¿Quiénes ya lo hicieron? Ah, me dicen que no. Ah, muy bien. Freddy, todavía no. ¿Y los demás? Buenas noches, igual yo todavía no, porque he pasado trabajando este día. Ah, muy bien. Me están. Ok. Me dice, no sé el nombre, pero ahí dice MHDA. Me dice que no conoce la función izquierda y derecha. Ah, muy bien. Ahorita con gusto yo les voy a explicar la función izquierda y derecha. Muy bien, vamos a iniciar entonces con esa acción para que podamos tomar en cuenta. Muy bien, excelente con lo que me han puesto acá. Bueno, entonces miren, vamos a irnos a presentar, déjenme acá, voy a presentar en este caso acá, les voy a compartir, como siempre en mi presentación, vamos a presentar el objetivo general de sesión, la parte de lo que sería nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último nuestra conclusión y cierre. Les hacía esta pregunta porque les mencioné el día de ayer que traía otros ejercicios para que ustedes, además de lo que ven en el aula virtual, también tengan conocimiento de otras formas en las cuales de todo lo que hemos visto podemos aplicar con las funciones. Entonces, no me quiero tardar mucho en explicar el ejercicio que ya se encuentra en el aula, que hay un video, para poderles explicar otras formas diferentes de poder trabajar todas las funciones que hemos visto y sé que les va a ayudar a ustedes mucho en la forma de cómo quiero explicarles estos dos ejercicios que les traigo acá. Pero vamos a iniciar con algo, miren. Cuando nosotros utilizamos izquierda o la función en este caso izquierda y derecha, ella se basa a texto, o sea, de que nosotros podemos ocupar esta función solamente para poder extraer información que se encuentra en este caso a la izquierda y que se encuentra a la derecha. Entonces, voy a hacer ahorita unos pequeños ejercicios para que ustedes me comprendan cómo se trabaja esta función sola para que vean cómo se ha utilizado en este caso con la función concatenar, donde se han dado cuenta hasta ahorita todas las funciones que se pueden utilizar, valga la redundancia, utilizando la función concatenar. Entonces, era importante, y si se recuerdan que cuando iniciamos, algo que les enseñé de primero es a poder utilizarla, ya sea como función o ya sea en este caso como operador. Entonces ya ustedes ya eso ya lo saben trabajar. Entonces vamos a despejar la duda de la función en este caso izquierda y derecha para que ustedes puedan comprender mejor qué hace dentro de la función concatenar, porque cuando nosotros vamos a aprender debemos en este caso saber qué hace cada una de ellas para que cuando estemos realizando una unión automáticamente nosotros estamos enterados de qué acción estamos realizando con cada una de ellas. Pero bueno, miren, como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes en la elaboración de consultas de base de datos para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. A veces nosotros no solamente trabajamos con una pequeña base de datos. Veníamos hablando de que la base de datos se encontraban en una misma hoja. Y dentro de ella nosotros realizamos lo que sería la acción para obtener lo que sería un resultado.
Pero, ¿qué sucede cuando nosotros ya tenemos matrices de datos ya bastante grandes, en los cuales nosotros debemos desarrollar con diferentes hojas, mandar a llamar lo que sería esa acción para obtener lo que es un resultado? Entonces, para el tema de este día, dice la teoría que vamos a obtener con la función concatenar, en este caso vamos a utilizar también indirecto, vamos a utilizar la función índice y vamos a utilizar en este caso la función coincidir. Aunque ustedes vean la sintaxis, para los que sí ya vieron el video y ya vieron que la sintaxis es bastante grande, una sugerencia que yo les doy es que no es que no debemos de aprender cada una de las acciones solamente de ir colocando según cómo va mostrando la docente, sino que usted se vaya recordando de qué hace esa función para poder obtener un resultado. Porque al final eso queremos, obtener automáticamente lo que sería un resultado. Hemos venido trabajando con la parte de validación que hoy ustedes ya se están dando cuenta que tanto en una validación nos ayuda a poder organizar y obtener los resultados automáticamente. ¿Se recuerdan que el día de ayer trabajamos en este caso con la función índice en el cual nosotros podíamos tener una función aparte y colocar solamente la función índice que lo vimos de las dos partes como matriz y en este caso como la acción de valor o matricial y coincidencia tanto de lo que sería la columna y la fila? Entonces, ya que nosotros sabemos en la parte teórica cómo poder trabajar cada una de ellas, ahora se nos hace más fácil poder crear lo que sería la sintaxis que nosotros queremos. Buenas noches, José Roberto. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a estar trabajando con la función índice, vamos a estar trabajando en este caso con la función, en este caso coincidir, y cada una de ellas va a determinar una acción dentro de ese rango que vamos a crear para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, permítanme en este momento. Voy a crear acá una nueva hoja dentro de mi libro. Yo creo que acá. Voy a buscar textos, permítanme. Bien. Acá y acá. Okay, voy a agarrar esta información que es la que me va a ayudar a explicarles el ejercicio. Permítanme, ya ahorita les comparto. Ahorita les comparto ya. Muy bien, voy a iniciar entonces acá. He creado un cuadro donde le coloqué acá la función izquierda y derecha. Muy bien, para poderles explicar acá lo que comentaba la compañera que nunca se ha trabajado con esta función. Fíjense acá, miren, la función izquierda o la función en este caso derecha, lo único que hace es irme a traer
los valores que yo coloco como un valor numérico que se encuentran a la izquierda o valores en este caso que se encuentran a la derecha. Pero hay que tomar en cuenta algo. Voy a realizar acá una acción en el nombre de Juan y voy a dar dos espacios. Y entonces, fíjense, me voy a colocar acá donde Carla, en este caso voy a igualar y voy a colocar la función izquierda, que en el cual ella lo que hace es una función de texto. Y cuando yo tengo acá lo que sería o lo que me pide la sintaxis sería el texto, o sea, yo puedo colocar entre comillas el texto o puedo seleccionar la celda. Esas serían las dos formas en las cuales puedo trabajar. Y además de eso, miren, al colocar punto y coma, cuando me habla del número de caracteres, es el número que quiero ir a traer. Entonces, coloco en este caso acá la celda, coloco punto y coma, y por ejemplo, Carla tiene en este caso, serían 5 letras. Entonces voy a colocar acá 5 y cuando doy enter, esa es la acción que hace. Proporcionarme acá, miren, el número de caracteres que tengo hacia la izquierda para poder obtener mi resultado. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, quiero el nombre de Juan? Si yo igualo, vuelvo a colocar, por ejemplo, acá a izquierda, selecciono la celda, yo debería de contar acá el número de espacios que he dejado a la izquierda, que en este caso serían 2, porque si yo solamente coloco 4, quiero que se den cuenta que él me ha tomado estos 2 espacios que coloqué acá. Entonces, al tener estos 2 espacios, aunque yo haya colocado 4, que es el que corresponde al número de caracteres que tiene el nombre de Juan, solamente me ha traído 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 espacios acá. Y estos 2 espacios que tengo acá son los que él va a contar para obtener el resultado. Esto es cuando estamos utilizando en este caso izquierda. ¿Qué sucede cuando queremos derecho? Igual, fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Creeríamos que después de colocar un texto, Excel no toma en cuenta si yo doy enter, enter, enter. Y claro que lo hace. Excel siempre va a tomar en cuenta esta acción. Si yo en este momento igualo, pongo la función en este caso derecha, coloco en este caso acá la celda y al colocar punto y coma, yo coloqué 3 espacios. Quiere decir que si me voy a ir a traer Pérez, cuento 3 más 5, 6, 7 serían 8. Al dar enter, quiero que se den cuenta que acá está. Si yo no hubiera colocado el número 8, quiere decir que no me hubiera traído el apellido Pérez. Porque él toma en cuenta tanto espacios que tengamos a la izquierda, que tengamos a la derecha y también espacios que hayan entre letras. Entonces, acá, fíjense, voy a igualar, voy a poner en este caso acá a izquierda. Quiero que se fijen que voy a seleccionar nuevamente acá y voy a colocar punto y coma. Voy a irme a traer las 5 letras que pertenecen en este caso a Carla y 2 más. Entonces serían 7. Si doy enter acá, quiero que se fijen que me ha traído el nombre de Carla, que en este caso son 5. 6 que corresponde a este espacio que está entre cada uno del nombre y el apellido, y en este caso la P. Y entonces por eso toma en cuenta las 7. Esto es lo que hace en sí la función izquierda-derecha por sí sola. No sé si queda claro esta explicación que acabo de dar. Sí, todo claro. Permítanme que ayer estuve viendo que tuvieron problemas al ingresar. Bueno, me están diciendo que está lloviendo ahí. Voy a tratar de pedirles
a los de inglés corporativo de que le vuelvan nuevamente a enviar los enlaces. Vi el día de ayer en el chat que tuvieron algunos problemas para poder ingresar. Lamentablemente, cuando ya me encuentro acá en clase, no estoy como muy pendiente del teléfono, pero quisiera también agradecerles a todos aquellos que les mandaron por el grupo el enlace para poder ingresar. Se los agradezco mucho. El día de ayer estuve viendo que muchos no se conectaron porque no hubo una actualización de Zoom. Muy bien, entonces ya estamos acá. Esta sería, miren, la forma de poderlo utilizar. Ahora me voy a ir para los ejercicios que tengo, que traigo este día, que para mí son súper importantes que ustedes lo conozcan, porque de eso depende lo que me van a estar trabajando. Fíjense acá, miren, voy a iniciar con la función buscar V, en el cual le voy a incluir la función coincidir. Quiero que se den cuenta acá que nosotros manejamos, por ejemplo, esta tabla que pertenece a meses y pertenece en este caso a diferentes años. Ya nos dimos cuenta que la función buscar V busca matriz, busca en este caso el número de columna, primero la celda, la matriz y el número de columna que pertenece el valor. ¿Qué sucede cuando yo tengo en este caso acá, miren, la representación en una validación de años desde el 2010 y lo tengo en este caso hasta el 2021? Y cuando tengo en este caso acá lo que corresponde a una validación de meses. Si yo utilizara, por ejemplo, la función buscar V por sí sola y que me represente en este caso el mes de junio con lo que sería el año, ¿cómo tendría que trabajarlo acá? Tendría que colocar la función buscar V, selecciono en este caso acá la representación de la celda, coloco punto y coma y voy a seleccionar toda mi matriz. Permítanme, selecciono acá, miren, lo que sería toda mi matriz. Pero, ¿qué sucede acá? Cuando coloco punto y coma, voy a ir a buscar el indicador de columna. Si quiero, por ejemplo, el del 2018, entonces tengo que empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso sería 10. Entonces, coloco acá 10. Coloco punto y coma, y en este caso cero porque debe de ser exacto. Si doy enter, acá tengo la cantidad. Esto es lo que hace en sí la función buscar V. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos realizarlo automáticamente y que yo pueda tener tanto lo que sería mi fila, o en este caso la celda a la cual estoy buscando y que me representa automáticamente la columna? Quiere decir que si yo trabajo la función buscar V anidada con coincidir, automáticamente con las validaciones que tengo acá, yo solamente voy a hacer cambio, voy a realizar cambio acá y automáticamente tendría que darme la opción que yo quiero. Porque si yo veo acá, miren, sigue estando en la columna número 10. Pero yo necesito que se realice ese cambio. Porque en este caso acá la coincidencia ya no me está dando. Porque sigue estando siempre, me está buscando año, pero representa solamente una misma columna. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la función buscar V normal. Entonces, es acá, miren, donde nosotros debemos de utilizar funciones que nos ayuden con otras a que nuestra acción se simplifique y se haga, en este caso, más fácil. Entonces, ahora, miren, voy a igualar acá. Voy a colocar, en este caso, la función buscar V. Y acá, siempre en el valor buscado, vamos a darle en la celda, que en este caso sería D21. Voy a colocar punto y coma.
Y voy a mandar a llamar lo que sería mi matriz. Fíjense cómo voy realizando acá automáticamente, porque recuérdense que estoy anidando dos funciones. Y yo necesito saber en qué momento yo debo de colocar la siguiente función para que yo pueda obtener el resultado que quiero. De eso se basa la anidación, de ir encontrando dónde necesito colocar para obtener el resultado que quiero. Entonces, teniendo en este caso lo que sería mi valor buscado, teniendo mi matriz, voy a colocar un punto y coma. Y entonces, si ustedes se fijaron con lo que les acabo de explicar, dónde tengo el problema es en el indicador de columna. Ahí tengo ahorita el problema, porque no me cambia y yo necesito que me cambie. Toda la sintaxis está bien, yo la tengo conformada como lo es la función buscar V, pero donde me está tirando la acción que no me cambia es en la columna. Entonces es acá donde yo voy a colocar la función coincidir, que ustedes ya saben que la función coincidir lo que hace es devolverme la posición del valor en este caso que ando buscando. Y entonces, ¿cuál sería acá la celda que voy a agarrar? La celda que tengo que agarrar es, en este caso, esta, la del año, porque ella es la que me representa todos los años de todas mis columnas. Cuando ya tengo acá la acción, voy a nuevamente a colocar punto y coma. Y en este caso, ¿cuál sería la matriz que voy a seleccionar? ¿Sería toda o solamente lo que representan los años? Así es, Javier. Le entendí que es que solamente la que representa en este caso acá los años. Fíjense, miren, voy a colocar punto y coma, pueden seguirme viendo la barra de fórmulas, ahí sigo en este caso introduciendo la función. Entonces ahora que ya tengo acá, ya ustedes ya saben, no vamos a discutir acá que va a ser cero, porque quiero que sea exacto. Cuando coloco acá, miren, o en este caso cierro mi paréntesis que corresponde a la función coincidir, voy a colocar punto y coma. Quiero que se fijen acá abajo, miren, perdón, ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, regresé a la función buscar U. Y entonces acá, nuevamente, va a ser cero, porque va a ir a buscar exactamente eso, que es lo que quiero. Cuando ya tengo acá, voy a cerrar en este caso acá mi paréntesis y voy a dar enter. Fíjense ahora, miren. Yo tengo acá la representación de mis columnas. Voy a ir a buscar en este caso 2014 porque es el que tengo acá. No, voy a ir a buscar 2010, que es el que tengo más cerca. Y lo vamos a hacer en el mes de diciembre. Acá está. Acá no coincide porque me sigue buscando columna 10. Está bien, el ejercicio está bien. Si yo lo dejo en este caso, la búsqueda solo en columna 10, pero acá ya no. Quiero que se fijen, miren, acá les marco que está realizando automáticamente la búsqueda que quiero. ¿Por qué? Porque tengo la función buscar V, que me ayuda a buscar en este caso sobre un rango de celda, y tengo la función coincidir, que es la que me ayuda a que todas las columnas que tengo vayan cambiando. ¿Comprenden lo que trato de explicarles en el cual yo ya quiero que ustedes empiecen a crear funciones que les ayuden a que nuestra vida laboral no se complique mucho? Ya ustedes ya habían trabajado la función buscar V, pero ahora quiero que vean que donde nosotros necesitemos otra función, que ya ustedes ya la conocieron sola, esta función, ¿qué es lo que hace? Entonces, dentro de otras funciones, nosotros podemos optar por tener este resultado que nosotros queremos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí,
Sí. Muy bien. Recuérdense que así van a venir los ejercicios que les voy a poner. Me los envíen 3, 4. Para mí va a ser un gusto poderles revisar y saber que ha quedado claro lo que les estoy explicando. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Dígame. Ingeniera, es que supuestamente decían que iban a quitar la función buscar V y buscar H y que iban a poner una nueva que las combinaban a las dos, que se Fíjese llamaba que buscar X. quiero comentarle algo. La función buscar es la primera que nació en la versión 97-2003 y ella hacía las dos acciones. Hacía tanto la búsqueda de columna como la búsqueda de fila en su función normal, aunque el único error que tenía era de que tenía que estar ordenado para obtener el resultado que nosotros queremos. Aún así, esta función realiza la misma acción, pero mientras nosotros no tengamos una nueva versión de Office que sea oficial, donde nos están tirando ya nuevas funciones, porque si ustedes ven de la versión, por ejemplo, que estoy trabajando ahorita, a la versión, por ejemplo, 2000, la última, la Office 365. También se ha realizado un gran montón de cambios con funciones, pero esperemos esas nuevas actualizaciones que vamos a tener de Office. Yo considero que ya el próximo año ya tendríamos que tener oficialmente en la página de Office si va a venir una nueva actualización de funciones. Pero gracias por decirme, espero que ya tengamos nuevos cambios con esas funciones que poco a poco pues se van incorporando y recuérdense de algo. Por eso es que existen versiones anteriores y que las podemos seguir utilizando, porque ellas en la medida que van existiendo las nuevas actualizaciones, también se van actualizando ellas. Gracias. Permítanme que no he puesto el silenciador y mis chicos pueden hablar. Muy bien. Para los demás ha quedado claro, ya no me respondieron, creo que solamente 3 me respondieron. Muy bien, entonces ahora miren, quiero trabajar el siguiente ejercicio. Yo espero que me dé el tiempo para poderles explicar también el que se encuentra en el aula virtual, pero si no es así, no se preocupe. Yo siempre voy a tratar de podérselos explicar siempre al inicio de la clase, pero yo creo que se nos va a alcanzar el tiempo. Permítanme, déjenme que esto baje a casa. Fíjense, tenemos siempre la función buscar V, solo que yo necesito para esta información que tengo acá, vean por favor, yo tengo vendedor, voy a iniciar explicándoles la tabla. Yo tengo vendedor, tengo departamento y tengo venta. Pero estas personas han salido a diferentes departamentos a realizar sus ventas. Entonces, crearon una tabla en la cual corresponde el mismo nombre, pero con diferente departamento y, en este caso, diferente venta. Los montos son diferentes. ¿Qué pasa cuando yo quiero realizar una búsqueda que no depende de una celda? O sea, del vendedor, porque fácilmente yo puedo tener en este caso el vendedor, pero no va a coincidir porque el departamento en el primero es Santa Ana, en el siguiente es Sonsonate y en el siguiente es San Miguel y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, voy a ir bajando mi tabla. Tengo diferentes vendedores con diferentes departamentos y diferentes cantidades. Entonces, ¿qué hago para que cada uno de ellos, al realizar una búsqueda, automáticamente coincida el nombre con el departamento y me aparezca la venta? Porque al final este va a ser mi resultado. La venta que yo estoy obteniendo acá. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se recuerdan ustedes
cómo poder realizar la acción cuando tenemos nombres repetidos, cómo poder en este caso quitar esos nombres repetidos. ¿Alguien sabe cómo realizar esa acción? Si no, con gusto se las explico. En formato condicional. Están de dos formas. Hay dos formas, bueno, las que yo utilizo. Una es formato condicional, que dice eliminar duplicados. Ajá. Y la otra está la función único. Esas dos formas utilizo yo. Muy bien. Ahora yo les voy a enseñar entonces otra. Dentro de la pestaña de datos tenemos quitar duplicado. Le digo en este caso que quiero quitar los duplicados y vean, automáticamente me los quita todo. De una sola vez, miren. Esta acción de la pestaña de datos, si ustedes no la reconocían, herramientas de datos, quitar duplicados me ayuda mucho. Y si ustedes no la conocen, no solamente me quita duplicados de una columna, sino que me puede llegar a quitar duplicados hasta de 5 o 6 columnas. Hace más grande el parámetro que tengo para quitarme, porque pueda suceder que acá tenga fecha, pero esas fechas dependan en este caso de nombres o dependan, por ejemplo, de departamento. Entonces, al quitar en este caso acá el duplicado, me va a quitar las fechas que no necesito y así me va a ir dejando los rangos que quiera. Si nunca lo han utilizado, realicen ejercicios de ellos y van a ver que es más fácil hacerlo de esta forma acá. Miren, automáticamente me realiza la acción. Muy bien. Pero gracias, yo creo que para los que no sabían, ya tienen ya 3 formas de poder realizar la acción de quitar duplicado. Fíjense ahora, miren acá, yo ya tengo acá tanto los departamentos como los nombres. Acá los tengo repetidos, igualmente acá, entonces ya los quité de aquí y lo que he creado acá es una validación. La validación de todos los nombres de ellos. Quiero que se fijen, por favor, que acá se encuentran. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Miren, yo me voy a ir a inicio y voy a crear, o sea que voy a crear una columna adicional, pero fíjate dónde la estoy creando, la estoy creando hacia la izquierda. Entonces, teniendo acá, voy a este momento a crear concatena. Y voy a hacer esto. ¿Qué necesito crear acá? Si yo creo en este momento concatenar el nombre del vendedor con el departamento, lo que va a hacer es crearme una serie que corresponde al nombre y corresponde en este caso a lo que sería el departamento, pero si ustedes ven, siempre va a ser repetitivo la acción de nombre que estoy haciendo. Pero porque eso necesita la función buscar V para que yo pueda obtener resultados ya con las validaciones que he creado acá, entonces tengo que realizarlo acá dentro de lo que sería el cuadro que tengo. Entonces, ¿cómo hago para poder crear en este momento lo que sería concatenar? Voy a igualar, voy a colocar en este caso acá, miren, concatenar. Y voy a seleccionar lo que sería B2, punto y coma. Voy a colocar en este caso acá lo que sería el espacio, punto y coma de este. Y entonces voy a dar enter. Acá si ustedes se fijan, ya realicé acá la acción y lo voy a hacer hasta abajo. Acá voy a cuadricular y entonces ya tengo esto. Fíjense qué es lo que está haciendo acá. Ya creé esta unión. Entonces, me voy a venir, miren, para acá. Y entonces, si ustedes ven, igual acá, tengo el nombre de la persona y tengo en este caso el departamento. Voy a dejar este que es el primero para que ustedes puedan visualizar. E igual acá, vamos a realizar la misma acción que acabamos de hacer en este momento. Voy a crear igual, concatenar, y en este caso nuevamente
sería este. Voy a colocar punto y coma, comillas, espacio, y voy a seleccionar esta celda. Uy, perdón. Punto y coma, y voy a seleccionar esta celda. Y entonces, quiero que se fijen acá, miren, que ya me aparece. ¿Qué pasa con la acción que acabo de hacer acá? Que yo tengo a Burgos Jerónimo, mire, acá está, Burgos Jerónimo. Pero si ustedes se fijan, yo puedo irme para Huachapán y ahora me sale Burgos Jerónimo a Huachapán. Burgos Jerónimo, San Miguel. Burgos Jerónimo, Sonsonate. Automáticamente con la validación que crean acá. Muy bien, ya tenemos acá la unión de lo que necesito para obtener el resultado que quiero acá. Voy a igualar. Fíjense acá, miren, voy a utilizar la función buscar v. Y en este caso, ¿cuál sería el valor buscado? Sería este que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Y ahora me está pidiendo que vaya a seleccionar mi matriz. Esto que acabamos de hacer es lo que nos va a ayudar para obtener el resultado que queramos. Ya que tengo acá, ya tengo acá, en este caso acá mi matriz, desde A1 hasta D92, punto y coma, ¿cuál sería el número de columna que representa el valor numérico de venta? Número 4. Coloco acá punto y coma y necesito que sea 0. Cuando yo doy enter, acá tengo a Burgos Jerónimo, miren. Voy a poner en este caso acá a Huachapán. Bueno, creo que tiene las mismas cantidades. San Miguel, acá ya me cambió, miren, 4.500. Vamos a colocar Vázquez Leonel. Creo que el último que tenemos es La Libertad. 1.350. Y si ustedes ven, lo estamos trabajando con la función básica de la función buscar V. Pero a veces vamos a necesitar y requerir que una misma persona se encuentre en diferentes partes y saber qué es lo que ha hecho. Hoy te vas a ir para la sucursal número 2 y entonces nosotros necesitamos saber cuáles fueron las ventas de él. Teniéndolos separados no vamos a poder, pero teniendo la función concatenar en su separación, pero incluida dentro del cuadro, acá fácilmente ustedes. Esta información es solamente requerida para nosotros. Lo importante es obtener fácilmente nuestro resultado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿La? Sí, ingeniera. Sí. Gracias. Muy bien, entonces esta explicación que les acabo de dar en este momento les va a ayudar para los ejercicios que les voy a colocar y que les va a ayudar mucho a comprender mejor las diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta función. Nosotros tenemos diferentes formas de poderlo trabajar. Todo está en donde debemos de colocar la acción para obtener el resultado que queremos. Muy bien, miren, vamos a pasar entonces ya al ejercicio que corresponde, que se encuentra en el aula virtual. Permítanme, creo que sería. Y acá está. Me voy a ir para cada uno de ellos para que ustedes vayan observando. Ya acá, ya. Cuando descargamos la plantilla,
se dieron cuenta que ya la docente pues nos había dado ya un poco de información acá. La he dejado porque yo necesito que, además de entender este ejercicio, usted entienda todas las acciones que hacemos en conjunto con funciones. Y entonces quisiera que fuera más explicativo lo que le voy a dar y no estar revisando en este caso la acción, que es algo que usted ya sabe hacer. Si usted ve acá, miren, nosotros tenemos la función concatenar, porque ¿qué hace la función concatenar acá? Lo que hace es unirme tanto lo que se encuentra en la columna A como lo que se encuentra en la columna B. Pero ¿qué sucede? Que me está pidiendo que se coloquen los nombres abreviados tanto para el mes como abreviado el año, porque solamente me está pidiendo los últimos dos números que corresponden en este caso a derecha, ya usted ya sabe por qué aparece acá a derecha, y en este caso izquierda, las primeras tres letras. Si yo no hubiera querido que quedara así abreviado, entonces en ningún momento ponemos ni izquierda ni derecha. Pero ella lo que hace dentro de concatenar es la separación, que no aparezca el número completo, ni que aparezca en este caso el nombre del mes completo. Eso es lo que hace acá la función concatenar, unida con la función izquierda y la función derecha. ¿Por qué se ocupó en este caso primero izquierda, que aparece acá, por lo que corresponde en este caso a B? Bueno, acá tenemos izquierda y derecha. La diferencia es que han utilizado primero para la columna B, porque necesitan primero lo que corresponde al mes, y han utilizado en este caso acá derecha, porque corresponde a lo que sería el año. Entonces, al final nos aparece lo que sería O, guión bajo, y 10, que pertenece al año 2010. Y así sucesivamente nos vamos desplazando hacia abajo hasta obtener el resultado. Esta acción se ha trabajado para las tres hojas. Todo se ha hecho igual. Acá nos decían de que nosotros tenemos esta información que depende en este caso de tres empresas diferentes. Aunque acá diga producto 1, decían que son empresas diferentes de cada uno de los productos. Y si se dan cuenta acá, miren, han tomado en cuenta que el nombre que pertenece a cada una de los encabezados, hubieran podido poner guión bajo, acá está colocado en este caso unido. Tanto empresa 1 como empresa 2, empresa 3, como aparece acá en la zona. Para que ustedes determinen más rápido la acción que vamos a hacer para crear lo que sería la unión. Entonces, teniendo ya acá, miren, he trabajado la parte de lo que corresponde a una validación de cada uno de los productos que han sido colocados exactamente como se encuentran acá en cada una de las hojas. ¿Por qué? Porque esta información que tenemos acá, miren, lo que va a hacer es determinarme o buscarme la información que corresponda. Es como cuando creamos vínculos. Cuando yo creo, por ejemplo, acá, miren, un vínculo, igualo y selecciono la celda, y por ejemplo, voy a agarrar todo este rango que está acá, al dar Enter, estoy obteniendo producto 1 que pertenece a la hoja, el signo de admiración, en este caso hacia abajo, porque estoy creando una vinculación, y para Excel vinculación es el signo de admiración hacia abajo, y el rango de celda que quiera. Esto es lo que crea cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá esta información, porque ella va a pertenecer a esto. Entonces quiere decir que cada vez que yo mande a llamar a esta celda, cuando creemos en este caso la función, lo que está haciendo es mandarme a llamar cada una de las hojas que pertenece, el producto 1, producto 2 y en este caso producto 3. Bueno, yo tengo producto 4, no sé por qué aquí ya no me apareció. Bueno, entonces acá tengo lo que representan los años. Una de las formas en las cuales usted podía ir a agarrar el año, como mencionaba la docente, era uno por uno. O sea que 2007, coma y así la separación.
Para hacerlo más rápido, yo lo coloqué acá. Nuevamente, miren, me fui a datos, fui a quitar duplicados y entonces me quedaron acá estos elementos porque considero que para poder ir llevando un orden de todas las acciones que voy creando, entonces es mejor tenerlos acá. Usted en cualquier momento puede ocultarlos. Al final, lo importante es que tengamos acá ya lo que serían las validaciones. Entonces acá, miren, nosotros tenemos las referencias a celdas. ¿Se recuerdan? En Excel básico, cuando vieron referencias a celda, se explicaba que una referencia a celda corresponde en este caso a la información que se tiene dentro de esa celda. Si hago un cambio en esta celda, automáticamente me va a transformar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho referencia de la misma celda, que en este caso ahora sería A8, y al colocar un menos uno, recuérdense que acá estamos utilizando operador y estamos ocupando una fórmula para obtener, no función. Recuérdense que fórmula y función son dos cosas diferentes. Entonces, estamos ocupando una fórmula que al final nos está dando al poner menos uno desde 2011 y así va en este caso 2010, 2009 hasta llegar hasta 2007. Si yo colocara, por ejemplo, acá 2013, entonces así me va bajando 2012 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y acá, miren, se ha vuelto a realizar la misma acción. Volvemos a utilizar concatenar. En este caso, hemos utilizado la función izquierda. ¿De qué celda? De la celda, en este caso C5, que es la que se encuentra acá. C5, esta. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos otra vez a tener solamente tres caracteres de lo que representa el mes, que en este caso sería May. Y además de esto, hemos colocado el número 3 porque es el número que indica para que sea abreviado el mes. Y hemos colocado derecha, que representa a 8, la misma acción. Lo único que lo hemos dejado en este caso con dos valores para que diga mayo del 07, mayo del 06 y así sucesivamente hacia acá. Acá, mire, otra tabla. Exacto, lo mismo. Lo mismo que hicimos acá con la acción de concatenar izquierda y derecha, que hicimos una unión, lo mismo pide acá de unión. La diferencia va a ser por el cambio de años acá, porque lo que representa estos valores van a ser los que yo vaya colocando acá. Tenemos hasta el año 2014, entonces quiere decir que según como yo vaya colocando, así va a ir desplazándose hacia abajo cada una de las acciones que estoy haciendo. Entonces, acá miren, representa, pero fíjense, si yo quería desplazar hacia abajo, si ustedes ven esta celda que tengo acá, se ha vuelto absoluta porque representa solamente una celda, o sea, ella es la que va a ir haciendo el cambio según el mes que vaya colocando. Caso contrario, acá estoy colocando mixto, donde le estoy diciendo que me va a colocar en este caso absoluta la columna, porque es donde se encuentran los valores, pero relativa a las filas, porque se van a ir desplazándose abajo. Ya la parte de absolutos y mixtos, ustedes lo conocen perfectamente bien. Entonces, al final acá, miren, nosotros estamos obteniendo el resultado que queremos, porque al desplazar hacia abajo, póngase a imaginar que no comenzara desde el año 2007, sino que desde el año de 1990 y algo, entonces quiere decir que acá tendríamos que seguirnos desplazando hacia abajo. Hay muchas empresas que, por ejemplo, hay una empresa acá en El Salvador que ya cumplió más de 100 años. Entonces imagínense ir a ver cómo esas estadísticas de información que a veces las requieren, sería una forma en la cual nosotros podemos colocar. Ahora bien, miren, nosotros acá tenemos tres hojas. Tenemos en este caso lo que representa cada uno del mes con el año. Tenemos lo que sería la selección de año. Y tenemos en este caso lo que sería la selección de mes. Entonces, todo esto nosotros debemos de unirlo, ¿para qué? Para que no me dé y me busque un valor específico en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo tengo por cada producto 1, 2, 3, 4 empresas. Entonces,
Lo que necesito, y con esto me voy a quedar porque quiero explicárselo bien para que ustedes comprendan qué es lo que se está haciendo en este ejercicio. Al final lo que necesito es estos valores que se encuentran acá, que me aparezcan según cada uno de los años para la empresa 1, 2, 3 y 4, pero aún así, para cada uno de los meses que representa cada uno de las empresas que están dentro de las hojas, que en este caso serían productos. Entonces, si tenemos la empresa 1 que representa esto, miren, empresa 1, 2, 3, 4, o sea que esa es la información que voy a ir a traer. Para cada uno de ellos, lo único que debería hacer después que yo tengo ya el resultado creado es ir a cambiar acá, para que automáticamente para los años que tengo colocados acá me dé el resultado que yo quiero. Eso es lo que quiero. Que cada uno de los que se encuentran acá me va a ir a, perdón, me va a ir a se va a venir a colocar acá siempre y cuando yo decida si lo necesito en producto 1, si lo necesito en producto 2 o en este caso si lo necesito producto 3. Bueno, yo había colocado un producto 4 acá para seguir creando más grande, en este caso la anidación. Entonces, ya estando acá, miren, tenemos que realizar de lo que les acabo de explicar paso a paso para que ustedes entiendan, vamos a colocar lo que sería la función. Y en sí, de todas las funciones que vamos a colocar ahí, la que es la determinante, la que me va a dar el resultado, es la función índice, que es lo que trabajamos ya días atrás. Entonces, ¿qué va a hacer la función índice? Me va a devolver ese valor que quiero, pero en sí ella sola no va a poder. Debemos de ir creando una sintaxis en la cual va a ir, si no me equivoco, indirecto, va a ir concatenar. Vamos a colocar, a coincidir. Y esta misma acción se va a ir repitiendo porque al final necesito que me busque matriz, necesito que me busque fila, necesito que me busque columna. Y entonces, para obtener estos tres resultados, tengo que realizar una unión que ustedes deben de comprender para obtener el resultado que yo quiero. Pero no se preocupen, miren, ya el tiempo ha finalizado. Yo el día lunes les voy a estar explicando, solo que necesitaba explicárselo paso a paso. Me interesa mucho eso para que ustedes comprendan ya ahorita que vamos a crear acá lo que sería la función. Ya el día lunes no les voy a robar ni 5 minutos porque ya ustedes ya entendieron qué es lo que necesito como resultado acá y creo que ya todos me van a ayudar porque ya hayan visto el video, habrán visto en este caso cómo realizar. Muy bien, ¿ha quedado hasta ahorita claro lo que les acabo de explicar, qué es lo que vamos a tener acá como resultado? Sí, ingeniera, lo vamos a intentar hacer. Muy bien, ya van a ver que está bastante fácil con lo que les acabo de orientar, porque no solamente se basa en que ustedes me creen acá la función, no. Es que ustedes comprendan de dónde viene todo para obtener el resultado que nosotros queremos acá. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya les voy a colocar el libro de Excel que me van a trabajar. Pasen todos feliz noche y nos vemos hasta el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.